Muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches también, ¿eh? depende el lugar en el mundo donde se encuentren. Mi nombre es Sebastián Delfino, esto es Delfino Yogo, estamos al ritmo del orni y damos un campanazo, dos campanazos, tres campanazos de bienvenida a esta nueva semana que comienza. Eh, y hoy, bueno, vamos a hablar eh, con una apasionada, con una apasionada de lo que hace, como siempre. Nos interesa sacar gente que sienta realmente lo que hace. Así es que, bueno, hoy nos trasladamos a Cutralcó, al sur de Argentina. Allí, bueno, se encuentra Florencia D'Antonio. Ella eh, doble medicina, ¿eh? es médica tradicional, estudió medicina, eh, transitó unos años eh, el trabajo como médica. Algo desencantada, tal vez. Decidió explorar otros caminos, así es que en un momento decide viajar a la India, un viaje que la transformaría para siempre. Eh, allí también practicó un vipassana, 10 días de pura respiración consciente. ¿eh? Cuando vuelve de ese viaje, ahora no recuerdo cuando, si cuando volvió o previamente, ya le picó el bichito de la medicina ayurveda ¿eh? Por eso viaja a la India, donde eh, se gesta desde hace ya miles y miles de años, después prohibida la medicina en la época de la colonia, pero sin embargo, como todo lo que tiene raíz fuerte, eh, se propagó a lo largo del planeta y hoy ella se dedica a fusionar esa, eso, esos estudios de medicina tradicional alopática con la medicina ayurveda y así es que gesta eh, ayurveda mesana y a partir de ahí, bueno, se dedica ella a bueno, brindar asesoramiento, atención, cursos, talleres y más en consonancia con lo que ella siente, con la integridad que propone la ayurveda. ¿Qué es la medicina ayurveda? Bueno, es lo que hoy intentaremos desasnar en esta... En esta primera entrevista que vamos a tener con Flor, seguramente no la última, donde, bueno, nos va a poder hablar un poquito a nivel general, cuáles son las bases de la medicina ayurve ayurveda. Seguramente han oído, han escuchado, algunos saben más que otros por experiencias mismas, pero bueno, viene siempre bien tener un avistaje general. Yo le quiero dar la bienvenida desde aquí. Hola Flor, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar aquí del otro lado y, este, bueno, juntitos también para charlar un poquito acerca de estas cuestiones. ¿Cómo está Flor? Buenos días. Buenos días Sebastián, muchas gracias por esta invitación y esta introducción tan, tan hermosa. Muchísimas gracias. Eh, yo estoy muy bien, espero que también toda la gente que nos está escuchando y vos también estén bien, pasando una agradable cuarentena. Ahí está, enfocándonos en nosotros sí. mismos. ¿Eh? Total, bueno, Flor, ¿cómo está? ¿Cómo está antes, Gena? ¿Cómo está Cultralcó? ¿Cómo ya está fresquito? Mirá, no sé si sabes que Cutralcó es la ciudad del viento. Ah, sí. eh, estamos en Precordillera, es una zona muy árida, y eh, desde que empezó la cuarentena no hubo un solo día de viento. Es como la alegría. Mm, Mira, está tranquilita eh, la tierra. Sí, sí, sí. Estamos, estamos mejor climáticamente. Bien, bien, Flor. Bueno, eh, interesante la historia que, que tenés. Hablando un poco fuera de aire, eh, me contabas ese, ese tránsito inicial por, bueno, por los estudios, eh, que no son pocos los años, y tampoco fueron pocos los años que le has dedicado a, a la medicina ayurveda, eh, y ahora esta fusión, ¿verdad? De lo que uh -huh. vos tenés para dar. Eh, me hablabas de un desencanto inicial, de un viaje transformador. Introducínos un poco en esta experiencia tuya de vida para después meternos de lleno en, 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 en bueno en esto que es hoy tu, tu medio de vida tu trabajo tu, tu pasión verdad bueno bueno entonces yo más o menos cuando era pequeña tipo no sé 13 años 14 años decidí hacer estudiar medicina sin saber absolutamente nada obviamente y a mí me gustaba en ese momento la psiquiatría y yo tenía muy claro era lo único que, que sentía, ¿no? que yo tenía muy claro que la psiquiatría no podía ser, eh, digamos, no podíamos sanar a alguien a través de solamente una pastilla. Así que bueno, de esa manera me, me, me anoté, me inscribí en medicina en la Universidad de La Plata, eh, comencé a hacer los años de la carrera, los dos primeros años fueron la gloria, porque es como cuando aprendes, digamos, el cuerpo humano sano. Y después ya empezás con eh, eh, ir al hospital y empezás a ver más o menos cómo es la función del hospital, cómo es la función de, de tus futuros colegas, cómo se manejan, cómo es el trato con el paciente. Y ahí es donde yo empecé como a, a considerar que por ahí no era mi, mi área, el, la medicina, ¿no? porque sentía este trato como distante del médico hacia eh, el paciente. Quizás inclusive no se saludaban. Eh, o inclusive hablando en un lenguaje un poco um, difícil y complicado para un paciente que está experimentando una situación de dolor que está internado y que tiene miedos, etcétera. ¿no? Eh, cuando llegué a, a empezar a cursar psiquiatría ahí menos me gustó digamos menos me conecté con, con esta parte porque había mucho digamos mucho desprecio, mucha parte de, de humillación y de burla hacia el paciente que es psiquiátrico, eh, así que bueno, por ese lado no seguí, aparte digamos la psiquiatría como más que se enseña o la que yo aprendí es una psiquiatría bien de libro bien de manual eh, entonces por eso dejé ese, esa cuestión y digamos como en algún momento mi, mi ideal de médico era el, el ideal de médico digamos que hace, que estudia, que se forma que hace 500.000 residencias y que está en ese ambiente yo intenté encajar en ese ideal de médico que estaba en mis creencias y e intenté hacer una residencia, me metí en una residencia y eh, por cuestiones de, de, de esto que vos decís, de este desencantamiento y de sentir que no era, no era respetuoso la forma de, de, de formación, esa forma de formación ni hacia mí misma ni hacia los pacientes, por eso decidí dejar y ahí fue cuando yo conozco la ayurveda en la Argentina, primariamente en Argentina y después viajé a India cuando, cuando decidí dejar todos mis trabajos, porque hubo un tiempo en el que... A pesar de saber que no era lo mío, seguí trabajando como médica occidental. Eh, vos hablas, dijiste un par de cosas interesantes, Flor, eh, y, y que, que no son menores, ¿verdad? Eh, bueno, desde la psiquiatría en algún momento sentí eh, esto de que lo mismo que sucede por ahí en, eh, en una cárcel donde el policía se mimetiza con. con con quien está encerrado, en este caso eh, desde la psiquiatría, eh, y por lo menos como se la entiende en nuestro país, como un, este, un lugar de encierro, por ejemplo, en Italia son ambulatorias, ¿verdad? O no sé cómo estará hoy por hoy, pero digo esta cosa de mimetizarse con quien. con, con el loco, tal vez. Eh, sí. Digo, o, como, o, o, o también acostumbrarse a un tipo de laburo donde, bueno, ya el desencanto es permanente. ¿Vos sentías que esto que te pasaba a vos también les pasaba a otro? O tal vez se genera después de un tiempo un, un cierto adormecimiento, donde bueno, todo transcurre mecánicamente y, y pretender un cambio desde el propio sistema por ahí es muy difícil. La verdad que yo la razón por la cual eh, dejé la residencia es porque comprendí que ese cambio no iba a ser posible. Digamos que, que yo no podía pretender que el sistema cambie porque había cosas muy, muy arraigadas cuestiones muy arraigadas, muy aceptadas y más allá de que obviamente yo tengo un montón de amigos médicos que hacen, siguen haciendo medicina occidental y que quizás en algún momento se replantearon eh, o han estudiado inclusive conmigo medicina ayurveda en el curso que yo doy en línea eh, y se han replanteado como una forma distinta de ver la medicina y de atender a sus pacientes, más allá de eso no, no es la gran mayoría, es un grupo pequeño, quizás los más nuevos empezamos a, a, como a pensar distinto. Hay algo que sí se está viendo, más general, más, como cada vez más, es que los cupos de residencias en los hospitales están quedando vacíos. Ajá. Eso antes no pasaba. Eh, ahora es como que, por ejemplo, por dar un ejemplo, no sé si la gente sabe, que eh, para, no sé, yo quiero ser traumatóloga, por ejemplo, tengo que dar un examen y después hay una cantidad de cupos y en general antes lo que sucedía es que todos querían ir a los hospitales más grandes, más complejos, donde peor es el trato en general, querían ir ahí, ¿no? Porque en teoría ven más casos y etc. etcétera. Y ahora lo que está pasando es que esos lugares son los que más vacíos quedan con cupos, quizás sin residentes, y eso es un gran, digamos, golpe para el sistema. Claro. Porque hay espacios vacíos. Claro, ya no está la demanda. Bueno, y a partir de que a vos te viene te viene esta llamada desde la medicina Ayurveda. ¿Cuál es esa, esa gestación? ¿Dónde, ¿Dónde te empieza a surgir la idea de eh, volcarte a otro tipo de, de, de disciplinas donde vos puedas, seguramente, eh, poner de manifiesto todo ese bagaje de, de, de estudio que no, no es en vano, no es que no, no queda dentro tuyo? Pero digo, sí. ¿cuándo empezás a, 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 a ver la posibilidad de decir, ok, este, tengo todo este estudio, pero quiero otra cosa? Eh, ¿Y cómo es que aparece la medicina ayurveda en tu vida? Y apareció como esas cosas que tienen que aparecer. Eh, apareció por una persona que me lo nombró, me lo mencionó. Yo justo dejó la residencia y ahí dije, bueno, voy a estudiar. Y empecé a estudiar la, eh, la ayurveda y después a partir de, también empecé a estudiar una maestría en nutrición. Ajá. Eh, y cuando yo iba a la clase de ayurveda veía que mi profesor estaba súper contento, tenía una sonrisa de acá a acá las cosas que, que él explicaba me eran nuevas porque no es la misma no es el mismo tipo de medicina lógicamente y me resonaba más. la realidad es que ya estaba en la maestría de nutrición por ejemplo veía más patologías, más enfermedades, más eh, cuestiones eh, bioquímicas tipo las enzimas que están relacionadas con determinado proceso ya eso ya me aburría un poco y me interesaba más lo otro que es como una ayurveda en sí que, es, que ve las cosas de una manera más macro más a nivel global porque la jorveda nació hace 5.000, 4.000 años de historia, más o menos atrás, que nació, que es lo que se cree, y claramente la ciencia no es como lo que nosotros concebimos hoy como ciencia, entonces, digamos, ellos desde la sabiduría, que, la, que realmente es una, una ciencia muy sabia, entienden las cosas, pero de una manera más macro, porque no sabían que eh, habían procesos biológicos que se hacían a través de enzimas, por ejemplo, o cómo era el ADN de la célula, ¿no? Claro. Eh, y sin embargo, estamos hablando de lo mismo, nada más que. Por ahí la medicina occidental es más todo a lo pequeño, a la célula, a la, al, al núcleo, al ADN, a todo eso, y la medicina ayudada es un poco más macro, lo ve desde, una, desde un ángulo más, más arriba. Claro. Por eso también es más para cualquier persona en realidad. Cualquier eh. persona puede aplicarlo, porque es más sencillo. Está bueno esto que, que trae Flor. Eh, el lenguaje difícil muchas veces eh, invalida o anula a, 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 al otro, ¿no? O al, o al. incluso a, a veces al, al sentido común de decir, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿de qué me estás hablando? Eh, pero bueno, esto de poder también desde un lenguaje diferente eh, acercarte a. A la salud desde qué lugar, ¿no? En, en algún lugar o apartado tuyo veía esto de ir por la vida, ¿no? Este, y esto me parece que es, es interesante, poder hacer foco en, en la vida y no, y no en la enfermedad. Eh, ¿Cómo entiende también. la salud? ¿Cómo se entiende la salud desde la, desde la Yurveda? Y, ¿Y qué te cambió también en ese viaje a la India? Digamos? Ahí terminaste de reafirmar que verdaderamente ese, ese querías que fuera tu camino. Claro, sí, 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 como dijiste vos, por ahí en el pasana bueno, primero si querés te contesto la primera pregunta Dale. de cómo entiende el ayurveda a la salud o a la enfermedad. Y en realidad uno no es que, por ejemplo, yo fui al médico y me, me detectaron un cáncer, ¿no? O, o, o alguna enfermedad, una diabetes, o no es que eso se generó de repente de la noche a la mañana, esa enfermedad se generó, punto, porque yo tomé conocimiento ese día, sino que esa enfer enfermedad se fue gestando. ¿sí? Y esto es una cosa que... La medicina occidental también la entiende, pero la de la mira de una manera mucho más amplia. Te voy a poner un ejemplo súper claro para que la gente también lo entienda. Eh, hay muchas veces que, que hay personas que tienen malestares digestivos, que son re frecuentes, mucho más de lo que nosotros imaginamos. Tipo inflamación, eh, sueño después de comer, eh, acidez, eructos, eso es re común. Si vos vas a un médico occidental, va a pasar una cosa. Ese médico occidental probablemente te dé una pastilla o te diga que estás nerviosa, eh, o te diga que es estrés, o te diga, bueno, que es una colonoscopia. Bien, en cambio el médico ayurveda le va a prestar atención a ese síntoma, mucha atención, porque para ese, para ese síntoma puede llevarte a una enfermedad, para el médico ayurveda. De hecho, todo pasa a través de la digestión. Si yo tengo una mala digestión, lo que consuma, no importa qué es lo que consuma, sea bueno o malo, no va a generar toxinas y por ende no va a nutrir adecuadamente a mis células y por ende yo puedo enfermar. Entonces, la salud está concebida de una manera en la que no por no tener una enfermedad con nombre y apellido, yo soy sana. Probablemente si tengo algún síntoma como estos, te hablé de algo que es muy frecuente sí. en la digestión, pero puede ser en otro aspecto también. Y oh, por otro lado, también se tiene muy en cuenta lo mental, emocional, lógicamente, ¿no? Claro. Porque justamente como te dije, la digestión es una parte fundamental en, en, en nuestra conservación de la salud. Y todo lo que yo pienso se lo estoy transmitiendo muy activamente hacia mi tubo digestivo y hacia mi intestino. O sea que por ende, problemas en la digestión pueden estar relacionados también con cuestiones emocionales y mentales. Así que también es importante la parte emocional y mental, claramente. Totalmente. Y eh, la digestión me parece que es, es algo que, que nos toca muy de cerca. Eh... Incluso esto de por ahí, eh, no pasa nada. Si vas día por medio, cada dos días, está bien, más o menos, digamos, lo regulás, pero la, la, digamos, pasa algo ahí. Y, y cómo por ahí, me interesa esto de, de la conexión por ahí que hay, emoción, obviamente, intestinos, digestión eh, y, y todas las complicaciones que nos puede generar eso, eh, tal cual. El otro día veía una publicidad, ¿no? Que decía. Eh, no sé, es una publicidad de, 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 también de distender, eh, digamos, cuando te tenés este, nervios, ¿no? este, dolores de panza, como no, no darle lugar al síntoma, a ver a eso que te pasa, tapar la emoción, ¿verdad? Eh, y creo que a nivel digestivo eh, tenemos grandes complicaciones, y como vos bien decís, no tiene necesariamente que ver eh, con, con una buena o una mala alimentación. ¿Cómo trataría la ayurveda, por ejemplo, un tema digestivo? Entonces empieza a indagar un poco, en lugar de darte una pastillita de entrada, ¿qué es lo que, qué es lo que sucedería? Se fija en, la, en esto de los doyas, que ya vamos a ir hablando, ¿no? Eh, digamos, en el doya de cada persona, ¿cómo, cómo, ¿cómo sería una mirada, por ejemplo, desde este lugar? Muy en rasgos generales, obviamente, porque hay puede haber muchísimas este, situaciones que, que nos lleven a una mala digestión, ¿verdad? Bueno, el tema de la digestión, por, eh, obviamente, lógicamente, se indaga muchísimo, ¿sí? Y no se toma, digamos, como en menor, ¿sí? En la medicina occidental, capaz que es como que pasa a menor. Bueno, tómate esto. La medicina yurveda se toma como algo súper importante, ¿bien? Por lo que expliqué recién. Entonces, por un lado, eh, tienen que ver los doyas, como dijiste vos, que son el biotipo, o sea, ¿de qué estoy hecho? ¿Qué energías tengo? ¿Sí? Esas energías. Son, es lo que me hacen, lo que me forman tanto a nivel corpóreo como mental y me dan ciertas particularidades y ¿sí? ciertas características. Y otra cosa es que yo me puedo desequilibrar, ¿sí? son dos cosas distintas. Como que mi, mi, mi doya y mis energías no cambian. En, en teoría, si yo hiciera todo lo que debo hacer y, y tener una vida sana, etcétera, etcétera me mantengo estable en esas energías, pero si por ejemplo por cuestiones del clima, por cuestiones de lo que me alimento, por cuestiones que me pasan, me desequilibro, puedo tener, empezar a tener síntomas en qué? en el doya que me constituye o en otro doya. Bien, para las personas que por ahí no entienden o es la primera vez que escuchan la palabra dosha, doya es es una energía, sí, que puede eh, que, que digamos que nos forma tanto a nivel corporal como mental. Bien, y existen tres para Ayurveda. Que es bata, pita y cafa. Cada una de estas energías tiene una función vital en el cuerpo. Cuando se van de más o de menos, o sea, cuando se exceden o, o disminuye su concentración, podríamos decir, es cuando pueden haber síntomas. ¿Bien? Bien. O desequilibrios. Eso por un lado. Después, eh, dependiendo de, la, de los síntomas digestivos que esa persona tiene, hay gente que viene con todo tipo de síntomas digestivos y hay gente que viene con alguno puntual, se. Eh, se digamos, planteará un tratamiento. Dependiendo de la gravedad y también dependiendo de esa persona de, de sus posibilidades, se planteará quizás como opción una, una dieta de limpieza, desintoxicación, o se plantearán algunas medidas para que disminuya, por ejemplo, esa inflamación o esa, ese sueño después de dormir. Se revisará bien qué es lo que come, de qué manera lo come. ¿sí? No es lo mismo comer parado en el medio claro. del trabajo. Que comer sentado en tu casa tranqui sí no es lo mismo comer con la tele prendida y estar comiendo o en la cama sí no es lo mismo eh, con, son todas situaciones de, se dependerá de, de, de la persona sí eso también es muy importante no es, la, no es para todo el mundo lo mismo exacto ¿Me explico? totalmente sí sí está está quien pueda de repente no sé hacer todo al revés y de repente tener una buena digestión pues no sé estamos digamos Está, está con la conciencia tranquilísima, a quien está, vive preocupado, o, o bueno, en, en enjambres mentales de repente, o, este, o rígido, o rígida, este, ¿no? Y me imagino que tiene que ver mucho eso, ¿no? Como el sueño, ¿no? Vos decís, che, pero no hay reglas. O sea, hay reglas, pero no hay, digo, está quien duerme de cualquier manera y está quien no pega un ojo, este, digamos, de ninguna manera. Y está el que comió pesado, igual duerme, y el que no, y el que comió pesado y no duerme, digo. Cada persona también tiene su particularidad, ¿no? Claro. Y además que estamos atravesados por circunstancias también. Entonces no va a ser lo mismo. Digamos, cada situación es como un momento, este momento. Bien, mañana puede ser distinto. O sea, mañana las cosas te pueden caer de otra manera. Esto también que vos decís, este enjambre mental, ¿no? Si yo como con ese enjambre mental, o si yo me acabo de pelear con mi jefe, o con mi esposa, o con mi mujer, o con mi marido, o con mi hermano, o con el que sea. Eh, y cómo, también me voy a estar tragando esa emoción, reconocer esos momentos de hambre. Y reconocer el momento de emoción como para no comer en esa situación, porque también eso puede hacer que a mí me caiga mal el alimento, claramente. ¿no? Claramente, claramente. Sí, trata de no discutir en claro. pleno, eh, apenas coma. No coma, mejor, eh, para eso, claro. este, totalmente. Eh, recuerdo, eh, creo que lo comenté acá en algún momento, yo antes de independizarme y de, este, bueno, de, de encarar mi proyecto. Eh, me acuerdo que en, en esos momentos estaba, era como de mucha tensión, después de años de laburar, eh, tenía que negociar varias cosas en, en esa salida y estuve como 20 días sin ir al baño, pero después me cayó la, fecha, la ficha a mí de por qué. Pero yo decía loco, yo estaba en pleno cambio de alimentación y tomaba mucha agua, comía mucha fruta, como, como estaba haciendo. ¿no? Y empecé, me empecé a volver loco y dije, empecé a buscar candidiasis, esto, lo otro, como eh, está bueno esto de tratar de... Y, y si hay un especialista que te puede acompañar en ese proceso de búsqueda, decir, a ver, ¿qué es lo que te está pasando? ¿En qué proceso estás? ¿Cómo, cómo estás no eh, como persona? Y después de ahí en más, bueno, ayudar a veces este, a, a que, bueno, eh, el físico también responda, ¿no? Eh, la fácil es clavarte un laxante, pero bueno, por ahí claro. hay otros caminos, ¿verdad? Claro, claro, sí, sí, tal cual. Lo fácil es como que tapar el síntoma. Claro, claro, como claro. Si Total. Y en relación a, a, a la medicina en sí o a, o a la utilización de medicamentos, ¿cómo, cómo se maneja la, la medicina ayurveda? Este... Muy, muy buena pregunta. También, digamos, eh, también la medicina ayurveda utiliza plantas medicinales, ¿no? En general, las plantas medicinales, cada pueblo, cada lugar tiene sus plantas medicinales, ¿bien? India tiene las suyas. Pero India, además, recordemos que es un país sumamente grande, es muy, muy largo, muy ancho, y con mucho clima, mucha diversidad de clima, pero lógicamente estamos seguros que no es el clima de Argentina. Entonces, primero entender que bueno, hay plantas medicinales de India que son muy generosas, muy lindas, pero en Argentina tenemos las nuestras, mejor si usamos las nuestras, mucho mejor. Yo, en particular, no soy de dar una planta medicinal eh, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Considero que los cambios van primero que una planta medicinal. Si yo te doy una planta medicinal, es como que vos vas a... Mucha gente se agarra de, uy, me dio esto, este medicamento, miren esta plantita que va a hacer que yo esté todo bien. Y a veces hay que modificar ciertos hábitos y la planta ayuda, está para ayudar, no está para hacer todo. ¿sí? Claro. La planta es, un, es algo que ayuda, que colabora en ese proceso. Pero el esfuerzo es propio, es personal, la responsabilidad es de cada uno. Bien, por eso es que yo no es que a todo el mundo le doy una planta medicinal. De hecho, sí a todo el mundo le voy a dar una, una cuestión en cuanto a cambios de hábitos y estilo de vida y, sobre todo, nutrición. Claro. Pero una planta medicinal no se la lleva a todo el mundo, para mí, desde mi óptica. ¿no? En, entiendo. Como que hay ciertos hábitos básicos que, si no indagamos un poco en, en poder generar esos cambios. Eh, digamos, por más plantita que te dé, bueno, sí, será un ayudín, pero hay cambios fundamentales que si no, si no se gestan de raíz, es como que claro. sería como, de, de igual manera, no tapar el síntoma, pero más o sí, menos, sí. por ahí, ¿no? Claro, sí. estamos, estaríamos haciendo lo mismo que hace la, la medicina occidental. Una de las razones por las cuales yo dejé ahora el 100% la medicina occidental tiene que ver con eso. Estaba, digamos, un poco... Me abrumaba esta idea de, eh, por ejemplo, te voy a poner un caso muy típico, alguien que venga corriendo a la guardia porque se le levantó la presión, ¿no? Y vienen corriendo, vienen con toda la familia, vienen sumamente estresados porque tienen 180 o 200, 110, una presión muy alta, y están re preocupados y, y vos decís, bueno, voy a bajar la presión. En 20 minutos tomo vuelta de presión, tomas la presión, la presión está bajando, va todo bien, se siente mejor el hombre. Y cuando le decís, bueno, mira, ahora lo que hay que hacer es modificar algunas cuestiones del estilo de vida, de la alimentación, ni siquiera mencionaste la sal, no dijiste nada en realidad, porque decir, y la persona ya te dice, bueno, no, pero yo comer sin sal no. Entonces ahí es claro. cuando, digamos, entra, digamos, claramente cuando yo modifiqué. Y dejé la medicina occidental y empecé a hacer medicina ayurveda, también mi paciente cambió. Eso es obvio. Ahí ¿no? va. Sí. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque la persona que yo tengo enfrente ahora quiere hacerse responsable de su vida. Y es otro, es otro paciente, es otra persona. La persona que no quiere que confía en la pastilla de la felicidad es otra persona. Es distinta. Es diferente. Y esto está bueno tener en cuenta porque yo quise muchos años encajar en ese médico ideal. Que después reconozco hoy que mi médico ideal cambió, esa creencia que yo tenía cambió, se modificó, es otra hoy. Y que yo me siento mejor y que todo cambió. Mis pacientes cambiaron, el, el trato con, lo, con ellos cambió, todo cambió. Eh, y eso es muy importante porque es, bueno, empezar a, a buscar adentro tuyo lo que vos querés hacer. Claro. No hagas ese ideal de, de lo que te dijeron que era ideal, porque quizás tu ideal es otro. Y hay que empezar a aceptarse, ¿no? Estamos viviendo un momento en que va, va más, yo creo que va más que nada por aceptarse quién uno es y, y hacer con, con lo que uno es, escucharse un poco y hacer con eso. Me parece que va más por ese lado. Estamos hablando con Florencia D'Antonio, ¿eh? quien, bueno, este, inició su camino por la medicina tradicional, hoy está vinculada a la Yurveda, armó su propio emprendimiento, se animó a romper con esas estructuras. Quiero saludar... Al top chat que se va sumando, ¿eh? dice Pau Pienco: Hola, ¿se puede hacer algo con el hipotiroidismo desde la Ayurveda? Preguntan Flor. Mm. Sí, 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 sí puede. Hay muchas cuestiones a nivel nutricionales. Digamos, eh, cuestiones nutricionales. Quizás esa persona come re bien, no la conozco, o quizás no. Pero bueno, cuestiones nutricionales se pueden hacer. Y después hay plantas medicinales que también podrían colaborar. Con eh, estimular a la tiroides. Bien, vamos a meternos con el, eh, con, con el triple doya, ¿eh? más o menos para tener un avistaje también de qué se trata. Eh, bueno, también Luz, buen día. ¿Qué me puede ayudar con una gastritis sin recurrir a la medicina convencional? Bueno, más o menos la estuvo contestando esta pregunta, ¿no? Pero es como este, a animarte también a, a poder tener. Porque, claro, cuando pasa esto, ¿no? Cuando por ahí te dice, tenés que cambiar esto, esto y esto. ¡Eh! Pero ¿no? no seamos tan drásticos. ¿no? Claro, porque decís es necesario, y bueno, hay que fijarse. Claro. Con respecto a la gastritis, si querés lo contesto. En general la gastritis habla de un desequilibrio en el Doya Pita, este Doya que yo mencioné. Pita es fuego, puro fuego. Por eso la persona se quema, siente que hay un ardor acá tremendo, ¿sí? y tiene esa gastritis, esa, ese dolor o ese hambre doloroso. Puede ser, digamos. Dependerá de la persona cómo lo manifiesta. Eh, lo que a Pita le viene mal, o sea, ustedes piensen en el fuego. ¿Qué le viene mal al fuego? Y todo lo que lo encienda. ¿Qué encienda el fuego? La carne, todo lo que sea muy pesado, muy frito, por ejemplo las papas fritas, el alcohol enciende el al fuego, el tabaco enciende el fuego, todo lo que es las cafeínas, todo lo que estimule. Y eh, también eh, la sal y la pimienta, por ejemplo, dentro de los ah, condimentos. Mirá, la pimienta. Las pimientas van a encender al fuego. O sea que eso, sacarlo. Tan... Exactamente, sí. Eh... Y después, si quiere, para esa persona, se puede hacer un té eh, con, con semillas de eh, hinojo, coriandro y comino. Las muele un poquito, las pone en agua, la, los lleva a hervir unos 10, 15 minutos, que se, se evapore un poco el agua lo filtra y se lo toma tibio después de comer. Y va a venir muy bien. Los, los lácteos también no, no, gener, no son generadores, yo recuerdo hace años también, no era un marco general. Ya estaba en un laburo que estaba al palo y demás, pero vivía con, eh, ¿cómo se llama esto? Reflujo. Me acuerdo sí. que en ese momento consumía lácteos y lo primero que me sacaron fue los lácteos en ese momento, los quesos y demás. Eh, son también este ayuda y colaboran los lácteos a cuando uno está nervioso o tiene gastritis por múltiples factores, pero digo, ¿también te este, ayudan lo, los lácteos a eso? Sí, sobre todo los quesos, los fermentados, sobre todo los quesos, que tienen por ende mucha sal. Y eh, bueno, sí, y los lácteos en general, bueno, hay un tema con lácteos, ¿no? Que tiene que ver con el proceso de industrialización de los lácteos. Por eso por ahí no es un alimento que yo recomiende mucho. Eh, pero bueno, sí en cuanto a fermento. El queso, sobre todo, va a influir negativamente en todo lo que es gastritis, reflujo, eructos, feo gusto en la boca o feo gusto amargo en la boca. Toma, tomando el tema digestivo, Flor, eh, eh, ¿hay algo que nosotros podamos incorporar eh, como para poder, obviamente, que hablábamos también de los hábitos ¿no? que uno lleva, de, 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 desde las relaciones, los vínculos, el trabajo y, y demás, ¿no? y la relación con uno mismo y con la alimentación también? Pero digo, ¿hay algo que, que una persona pueda hacer como para eh, equilibrar eso y poder ir diariamente al, al baño? Digamos, como esto es fundamental, ¿verdad? Eh, sí. Pero digo, ¿hay algo que pueda ayudar desde lo, no sé, desde un tecito, desde. O, o también sería como esto de aguantar, aguantar que tenés que ver no. la raíz. Bueno, obviamente que hay que ver la raíz, pero lo primero, lo primero, lo primero es revisar la alimentación. ¿Bien? Revisarla. Hay tanta fruta, ¿Hay, digamos, hay fibra en tu alimentación. La fibra solo está en los alimentos de origen vegetal. O sea, en frutas, en verduras, en legumbres, en cereales enteros, en frutos secos, en semillas. Si no hay fibra, y no esperes mucho ir de cuerpo, va a costar más. Después otro, otro tema muy importante es la actividad física. ¿Yo cuánto estoy moviéndome? ¿Me muevo todos los días o estoy todo el día sentado? Eso es otro tema muy importante. Y después, obviamente, que hay plantas medicinales o algunas, inclusive alimentos que son como más laxantes, podríamos decir. Eh, bueno, las típicas pasas de uva, las, las ciruelas pasas, todo eso en remojo es como muy muy adecuado. Eh, y el, por ejemplo, no sé si lo conoces, el psyllium husk no. de la Zaragoza. Bueno, esa es una planta también que tiene ah. mucha fibra y que se usa para estos casos también. Eh, como generador de, de materia fecal, digamos. Bien, eh, bueno, vamos un poquito a meternos en los doyas. Eh, Flor, algo nos dijiste y, y veía en uno de los videos que tenés en el blog eh, acerca del bata, eh, sí. un doya que, que bueno, que, que, digamos, que lo empezás a describir en, eh, digamos, en, en conceptualmente, pero podemos arrancar por el bata, a ver, por ejemplo, eh, cuáles son las características que hacen. Vos hablabas de bidójicos, ¿no? Que somos bidósicos, que tenemos un poco de cada, sería hablando eh, uh -huh. en sencillo. Pero eh, metámonos un poquito en los doyas, porque es algo bastante fundamental dentro de lo que es la, la medicina ayurveda, ¿verdad? Sí, es, una, es uno de los fundamentos y es eh, bueno y es muy importante, sí, es verdad. Bueno, como dije al principio, hay tres doyas, bata, pita y kafa, ¿bien? Bata es el doya que más se desequilibra, ¿sí? Porque cada doya está formado por la unión de dos elementos. O sea, todo lo que existe, todo lo manifestado, está formado por cinco elementos, ¿sí? Como dicen otras teorías. O sea, que son el aire, el éter, que es el espacio, el fuego, el agua y la tierra. ¿Bien? El doya vata, ¿por qué se desequilibra frecuentemente? Porque está, está formado por éter, que es espacio, y aire. Son los dos elementos que son más sutiles. Así que es el doya que más tiende a desequilibrarse. Eh, así hablando como bien sencillo, la persona con un doya bata puro, bien, a nivel tanto corporal como mental, es una persona más bien flaquita, ¿sí? que puede ser o muy alta o muy peticita, eh, que puede tener alguna parte de su cuerpo como más grandota que, que, el, que el resto, no sé cómo explicarlo, obvio. o sea que hay una parte por ahí que se, se sobresale. Se destaca. Claro, se destaca. Por ejemplo, por en ejemplo, mí puede ser la nariz de repente y claro. la pongo para que la gente la vea. ¿eh? Sí, muy buen ejemplo. De hecho, creo que estamos frente a una persona con un dos bata importante. Ahí está, ¿no? soy modelo vivo, ¿eh? Soy modelo vivo. <laughs> bueno, eh, en general eh, son personas que hablan mucho, son muy hiperactivos, y que les gusta hacer muchas cosas a la, a la vez, ¿bien? O sea, se anotan a 500.000 cursos, después les cuesta terminarlo, porque hay una cuestión con el compromiso, ¿sí? Pero a ellos les encanta, se anotan a, a 25.000 actividades eh, y les cuesta justamente eso de terminar. Y son personas que por ahí se olvidan de comer y se olvidan de tomar líquido, no lo registran. Así como que no registran o les cuesta registrar eh, sus niveles de energía, por eso terminan muy agotados. Eh, al tener mucho aire, están como más en lo mental, más en esta parte, menos en la tierra, eso es lo que más les cuesta. Entonces, como yo dije, di el ejemplo de pita, que era lo que lo iba a encender, hay bata que tiene mucho aire y espacio, que es el éter, lo que va a, digamos, a, a desequilibrar más a un bata es justamente aquello que dé aire y éter. Por ejemplo, una ensalada verde. Ahí va. <laughs> Eso, ¿Sí Eso, un bata lo desequilibra mucho. Eh, por ejemplo, el clima con mucho viento. Para, para, la, la ensalada desequilibra. Me estás matando. Si soy bata y me desequilibra la ensalada que me encanta, ¿qué hago? Cambio los verdes por otra cosa. No, puedes hacer una ensalada como mucho más contundente. A ver, una ensalada verde, o sea, una ensalada que tenga, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos de ensalada. Bien. Una que es con un poco de rúcula eh, y dos tomates. Esa es una ensalada. Bien, esa ensalada va a desequilibrar a bata. A Cafa lo va a equilibrar, pero a bata lo desequilibra. Ya después voy a explicar por qué. Una ensalada que vos le pones un poco más de peso, un poco más de tierra, que le pones un buen aceite vegetal, que le pones un poco de semillas de, de, de semillas eh, molidas, ¿sí? Que le pones algún cereal, por ejemplo, una quinoa o un arroz, que le pones un poco de um, algo líquido, algún quesito vegano, alguna salsa de soja, algo que sea un poquito líquido, más el aceite. Eso lo va a equilibrar. Pero algo muy seco. Eh, muy seco, muy falto de, de, de materia, como de tierra, del elemento tierra. Y eh, seco y frío desequilibra. Bien, ahora si yo estoy en verano, bien, no está mal una ensalada, pero le pongo un poco de peso. Si soy un bata típico, ¿bien? bien, le pongo un poco de peso, le pongo cuerpo. No me olvido del aceite, alguna semilla, algún cereal en lo posible, bien. Genial, espectacular, clarísimo Qué quedó. <laughs> Sigo con la ensaladita, pero la, 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 la hago más contundente. Sí, contundente. <laughs> Bien, genial, genial. Bueno, esto es interesante porque eh, a uno permite tomarle el registro de, digamos, de esas cualidades que tiene como para decir, ah, ok, digo, por, como para no acostumbrarnos a vivir de determinada manera, a que las cosas nos caigan mal, a que, ¿no? digamos, entendiéndonos un poquito, nos va a ayudar también. Eh, no sé si tenés algo más para aportar así en rasgos generales de bata ¿Sí? o podemos pasar... A ver, dale entonces. A nivel mental, bata, bueno, el aire, vos quizás ya lo sabés, pero tiene mucho que ver con la comunicación. Ajá. Tiene que ver mucho con la comunicación. Mucho. Sí. Eh, y el aire y el espacio, a nivel mental, pueden estar tanto equilibrados como desequilibrados. En equilibrio son personas muy felices, muy alegres, muy contentas. El tema es cuando se desequilibran, que entran sentimientos como o pensamientos como de eh, preocupación, de mucho miedo. ¿sí? Esos son los, como los síntomas o, lo, o, los, eh, o las emociones más desequilibrantes de este doya. Bien, el miedo y la preocupación. Bien, perfecto. Bien, si querés sigo con el doyatita. Sí, tenía, para cerrar bata, eh, quería eh, saber si simple. a ver, en rasgos generales, a ver si entendí. Sí. Tiene que ver con una cuestión de estructura corporal física, básicamente, sí. y, y a partir de ahí, digamos, eh, es la, son las características de, de cada doya. Eh, parte de, de esta estructura física de cada uno, o cada una, eh, o, 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 int o interprete mal. No, a ver, cada doya. Nosotros somos una combinación, como dijiste vos, bien. Generalmente somos bidóshicos, pero igual tenemos de los tres doyas, bien. Bidóxico quiere decir que tenemos de dos doyas más aumentados, bien. Bien. Eh, ahora, la, los doyas nos dan características tanto a nivel físico como mental. Cuando somos bidóshicos, podemos tener, en general, lo que más sucede es que tenemos una parte más física de un determinado doya y una parte más Mental del otro Doya. En general es así. ¿Me explico? Perfecto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Vos, por ejemplo, tenés una estructura corporal bata. ¿Bien? Pero a nivel mental sos más Pita. ¿Por qué? ¿Por qué sos más pita? Y bueno, porque Pita es eh, emprendedor, Pita tiene las visiones claras, Pita sabe qué es lo que quiere y va por eso, no, no se dispersa con cosas que pueden aparecer en el medio. Si viene una traba la sortea, se la ingenia y la sortea, ¿sí? es líder, eh, es el típico gerente de una empresa o CEO de una empresa, ¿no? Lo tiene como muy claro. Eso a nivel mental. ¿bien? Se entiende. Y a nivel físico, ahora te, te respondo ya si querés, ya termino hablando un poco de Pita. A nivel físico, tiene por ahí los ojos claros eh, o el pelo claro, o alguna pe pe pequita, o lunares, mucho en la piel, con la piel media roja, sí, porque es fuego y agua, Pita. Y a nivel digestivo o a nivel todo lo fisiológico, fuego y agua se relaciona con todos los procesos de transformación, o sea, la digestión. Opa. El que mejor digestión tiene es pita. Llegan las 12 del mediodía y pita se come una vaca o se puede enojar mucho si no hay comida, porque tiene hambre y es un hambre que en general es voraz. ¿sí? Y es el típico que si no hay comida a las 12 se enoja. Se, pone, se empaca, no te empaques, pica, pita, vamos. Claro. <laughs> Obviamente estamos todos en procesos evolutivos, ¿no? O sea, hay personas pita que ya habrán trabajado en esto y están como más evolucionados y, bueno, si no hay comida no se van a andar enojando con nadie. Pero, bueno, yo les digo como los rasgos más característicos, ¿bien? Eh, y es el que más digestión, mejor digestión tiene, pero es tanta su digestión que si a veces uno abusa de ese poder, ¿sí? Y se come hasta la vaca entera, puede parecer todo esto que es que, que hablamos hoy como la gastritis el reflujo el ardor eh, y eh, bueno todos esos síntomas bien claro imagino en el devorar también ahí muchas veces este, si uno come rápido bueno, a mí me pasa que tengo que hacer un permanente ejercicio para comer despacio este, ¿Sí? y, y eso a veces me, me doy cuenta que claro me lleno me lleno de antemano no Porque voy comiendo rápido 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 y después termino pidiendo auxilio. ¿verdad? Pero claro. eh, pero bueno, lo reconozco eso en mí, pero también influye, me parece, el tema de eh, comer a su ritmo, como vos decías, ¿no? Lo mismo, comer este, en la habitación, comer parado, comer con la tele o tomarte el tiempo y comer tranqui, ¿verdad? Todo esto influye, sin, sin dudas. Claro, claro, claro. Y el tema de, eh, bueno, si quieren, si querés, hablo un poquito de CAFA. A ver, vamos con CAFA, nos metemos entonces ahora. Bata... Bueno, CAFA es como el dos... Cafa es como el ya más tranqui, ¿bien? Es el más pachorra, es el pachorra de grupo, digamos. Es ese amigo pachorra que se quedó mirando la peli, que no le gusta mucho hacer actividad física, que es más bien grandote de cuerpo, es el, de hecho es el más grandote, de contextura más grande, y que por ahí habla más bien pausado, lento, despacio. Tiene un andar despacio en la vida, ¿bien? Mucho más calmo, más amoroso también, puede ser. Y eh, justamente eh, a nivel como mental es esto, de más amoroso, por ahí si puede, se, se desequilibra tiende más a estar apegado a las cosas, a la codicia, ¿sí? porque es tierra y agua, es el más denso de todos los doyas, es con lo, formado por los dos elementos que son más densos. Eh, y a nivel físico los son aquellos que se desequilibran, a nivel digestivo con esta pesadez, en todo lo experimentan, en todo experimentan esta lentitud. Entonces son los típicos que por ahí comen y se duermen. Claro. ¿bien? O comen y tienen cansancio. Y duermen muchísimo también. ¿sabes? Esos son muy ventajosos. Y en, en, tienen mucha ventaja en ese aspecto porque pueden dormir en cualquier lado. Si le está tocando una, una banda al lado, no pasa nada, Bien. duermen. Bien. Muy tranqui para dormir. Y eh, los desequilibrios del Doya Cafa, os digamos pueden ser estas enfermedades que son las más frecuentes que, que vemos ahora, o sea, sobrepeso, obesidad, diabetes, cáncer, sí, todas estas enfermedades. Bueno, el cáncer igual es un poco particular porque ahí pueden estar involucrados otros doyas. Eh, hay algo que quiero decir. Uno no necesariamente tiene que ser doya caza, como su biotipo, para desequilibrarse en caza. Si yo tengo Digamos, o si yo me alimento de alimentos que son cafagénicos, o sea que me aumentan a cafa, yo me voy a desequilibrar en cafa. ¿Cuáles son aquellos alimentos que aumentan a cafa? Los más densos. ¡La pasta! La pasta, los quesos, la carne. ¿Sí? Bien. Alimentos que, que, que son densos, que son difíciles de digerir. Me gustó eso, cafagénicos. Claro. <laughs> Bien. Bien. Está bien, me parece bien. Bien, bien. Ahora, yo me imagino que cada persona debe estar diciendo, bueno, por ahí está quien lo sabe. Recuerdo una tabla, ¿no? De CAFA, PITA, BATA, una tabla, digamos, donde es una tabla también donde están los alimentos este, propicios uh -huh. para cada persona. Porque, bueno, preguntan acá, ¿eh? ¿cómo saber este, si soy este, bata? No, pata, bata. Bata o pita o cafa o tengo eh, un poco de ambos. Bueno, más o menos te puedes sacar un biotipo. Obviamente me imagino que eh, esencialmente también estaría bueno que Flor te lo diga o alguien que, que por ahí tenga, no, este, sí. digamos un poquito más de experiencia. Puedes sacártelo si querés Paso el dato ahí en mi página que es www.ayurbeamesana.com/es Entrás al menú y vas a encontrar un menú que dice que es el ayurveda, cliqueas y hay un, hay un punto que dice test chicos. Ahí vas al test chicos, y te haces el test. Ah, perfecto. Bueno, ahí, ahí compartí la página. Como para que la gente ya puede para responder, tienen que responder con lo que ha sido una constante en sus vidas, con lo que siempre ha sido así. Si hoy tienen algo nuevo, tipo, hoy yo no puedo dormir, pero yo en general siempre, toda mi vida, dormí bien, eso es algo nuevo aparte probablemente tenga que ver con un desequilibrio, ¿sí? Entonces contesten con lo que ha sido siempre una constante en sus vidas. Perfecto. Eh, dice, la doctora fue muy acertada, ¿no? Quien hablaba de la gastritis, eh, en cuanto a la gastritis, tengo una vida bastante saludable en términos de ejercicio, alimentación, pero como muchos quesos, muchos picantes, está bueno esto, ¿no? De hacer, a ver, hacer una observación sin culparse, ¿no? Sin decir, eh, sin vergüenza, a ver. ¿Qué es lo que realmente hago? ¿Cómo veo? Digamos, como. También, ¿no? Hacerse cargo de eso, ¿no? Haciéndose cargo de eso va a ser mucho más fácil a veces, ¿no? Este... Si no, es como que nos mentimos a nosotros mismos. Claro, claro, claro. ¿Eh? No, no se trata de eso, sino. De... Eh, sí, sí, tal cual. Y aparte, desde la yurveda, en realidad, cuando empezás como a, 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 a conectarte con un poco con este conocimiento, te empezás a dar cuenta de esto que dice la señora, que como que le resuena, porque la realidad es que no está acertado lo que dice digamos si uno lo pone en práctica se dar cuenta de que primero que es más sencillo lo que uno cree y segundo que simplemente yendo a la observación uno puede modificar eh, hábitos tenerse también compasión eso es muy importante porque si yo ya sé que por ejemplo soy pita o que soy bata bien y yo ya sé que soy desorganizada que me cuesta tener un horario que me cuesta eh, ponerme, eh, digamos, decir, bueno, no me anoto a todo, me anoto a lo que puedo hacer, como enfocarme en algo, eh, voy a tenerme compasión, voy a tener, eh, digamos, esa, esa cuestión de aceptarme y también empezar a aceptar a los otros, a tu familia, a los que viven con vos, porque vas a empezar a comprenderlos de otro lugar. Y claro, es pita, por eso se enoja. Tiene una, pobre, le está costando el tema del enojo. Bueno, voy a ver cómo lo ayudo. Bien. Ah. Y escafa, es repachorra, le cuesta moverse. No, hay, no lo hace de malo, le cuesta moverse. Eh, tiene, tiene su cuerpo denso. ¿Bien? Claro. Como empezar a entender al otro, a uno mismo y a los otros a través de la yurvea es, es muy interesante. Sí, porque esto también me parece interesante cuando por ahí, no de repente una, uno está con otro, no estás en pareja o familia o lo que sea, digamos, ahí los dos ya bueno, van mutando. Vos por ahí estás con una persona que no es igual a vos, entonces el entendimiento de eso. Pero también, eh, bueno, en cuanto, por ejemplo, a la alimentación, se abre todo un, un paradigma nuevo ahí, porque de repente, eh, digamos, sería como adaptar también la alimentación a lo que a cada uno le haga mejor. Eh, y, y, y no hay una cosa única de decir, ok, esto me hace bien a mí, te tiene que hacer bien a vos. Bueno, por ahí lo que te cae bien a vos me cae mal a mí. Bueno, está bueno tener ese registro también, ¿no? Abrir un poco el juego ahí. Claro, ahí lo que está bueno es, es de, todo depende. Si yo soy una persona que yo ya como sádvico, que eso es algo interesante, para ayurveda el alimento nutre cuerpo o mente, y mente, perdón, o nutre solamente al cuerpo y a la mente la dispersa, o no nutre a ninguno de los dos. Entonces, como yo, mi recomendación, como lo primero a tener en cuenta, es empezar a elegir alimentos que nutran a ambos, ¿sí? a cuerpo y a mente. Como hacer una alimentación más sádvica. Eso le va a hacer bien a todos: a pita, bata, cafa, a todo el mundo. Una alimentación más sádvica. Claro, más sádvica. Bien. Eh, eso es como el primer cambio que uno podría hacer. o o sea o Sádvico viene, obviamente, no estamos hablando de ningún alimento envasadito. ¿sí? Los alimentos sádvicos no tienen etiqueta. ¿Cuánta, ¿Cuántos hidratos de carbono tiene? No, es una fruta, es una verdura. Es un eh, es una legumbre, es un fruto seco, es una semilla, ¿sí? ¿Es algún cereal eh, integral o de grano entero? Bien. Bien. Esa es la alimentación más sádica. Perfecto, perfecto. Claro, está. Eh, pregunto también, porque dejaban un mensaje acá a Flor eh, acerca de que quiere con su hijo eh, empezar a también bueno, incursionar en la en la medicina eh, con una médica ayurveda, esto es, digamos, hay alguna especificación en cuanto a esto de los, de los doyas eh, cuando somos niños. Bueno, no se haga al vivo, al fin, yo ya no soy niño, pero digo, eh, desde la niñez digo también esta medicina, eh, me imagino que conceptualmente va por el mismo camino. Los doyas ya se empiezan a percibir cuando, cuando somos niños. No, se, a ver, se puede en cualquier momento de la vida. El doya, el, el, digamos, nuestro biotipo, nuestras energías, con qué nacemos, se va a mantener igual en cualquier momento de la vida. Lo que sí cambia, o sea, el doya se mantiene igual, lo que Bien. va a cambiar es la energía predominante. Por ejemplo, en la niñez hay un doya que predomina más, independientemente de cuál sea el doya del niño. Bien, la energía kafa es la que predomina más. ¿Por qué? Porque la energía kafa tiene que ver con la construcción con el crecimiento, y el niño está creciendo, o sea que suena bastante lógico, ¿bien? Por eso es que aparecen en los niños desequilibrios de este doya. Por ejemplo, un desequilibrio típico es todo lo que tiene que ver con gripe, con resfrío, con mucho moco, que son típicos de los niños, ¿no? son los, sí. digamos, las enfermedades de, de, la, de la niñez, todo lo respiratorio, básicamente. Respiratorio y de esta parte, ¿bien? Los mocos, todo lo que es alergias respiratorias, típicas del, del momento de la niñez. Cuando eh, vos no, decís sí, típicas, sí. cuando vos decís típicas es porque tiene que ver con una cuestión de desarrollo. Bueno, yo si me voy a mi niñez usaba el tss, el puff. Claro. Hasta que después de los sí. 12 ya nunca más, pero digo, tiene que ver con una cuestión de desarrollo. Eh, porque hoy es común que desde la medicina convencional te den el preventivo, diario incluso. Para una persona que tiene. Sí, broncoespasmos, de... exacto. Claro, sí, broncoespasmos. Eh, mirá. Digamos, la, la niñez es, una, eh, es un momento donde hay una energía kafa. Ka, digamos, los dos ya no están solamente en nosotros los humanos, ¿ok? Están en todo lo manifestado en la vida. Están en los animales, están en el clima, están en la tierra, están en las épocas de la vida, ¿bien? Bien. Están en las horas del día. El día tiene momentos más kafa, tiene momentos más pita, y tiene momentos más bata, ¿bien? La niñez es un momento bien de kafa. CAFA, ¿qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, estoy con un desequilibrio de CAFA siendo eh, un niño, lo que puede pasar es que yo tenga problemas a ese nivel, o sea, enfermedades que son típicas de este doya. Y que esto es muy frecuente en los niños, todo lo que es respiratorio en los niños es frecuente. Y se, ¿Por qué se agrava? Y porque están en un momento CAFA. Bien, entonces tienen como una eh, mucho más de CAFA y por eso se desequilibra. Ajá. Esto es, es como una, es una de las teorías de la Ayurveda. Lo parecido incrementa a lo parecido, ¿bien? Si yo a pita le doy más fuego, lo enciendo, lo desequilibro. Si yo a cafa le doy más tierra, le doy más agua, lo desequilibro. Por eso pasa que los niños tienen este tipo de enfermedades en la niñez, ¿bien? Bien. Porque hay un doya cafa predominante. No sé si me quedó claro. Bien, bien, quedó claro. Vamos a ir con algunos mensajes más. Eh, ya metiéndonos en el, en el final de la charla. Me interesó esto, no recuerdo si hace años haciendo alguna entrevista eh, me, me lo habían mencionado, pero por ejemplo, si uno se despierta a las 6 de la mañana, puede percibir. dicen que es el momento ideal para uno esta, absorber el prana más puro, digamos que se da hasta las 6, 7 de la mañana. Eh, pero que si uno ya se despierta a las ocho y media, ocho... Ya el fuego está diferente, ¿no? la activación es diferente y uno se despierta diferente. Uno puede hacer el registro de cuando te levantás, o por ahí me pasa que por ahí no, me pongo el despertador a las 7, me quedo dormido, me despierto a 8 y media y me despierto fuh, de otra manera, ¿verdad? Eh, sí. Pero es interesante esto de los, fu de los momentos del día que también tienen sus doyas para mm. poder tomar registro de eso, ¿verdad? Este, no es lo mismo vale. hacer algo en, 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 en a las 6 de la mañana, a las 8 o, la, o al mediodía. En general más o menos se recomienda despertarse más o menos media hora o 45 minutos antes de la eh, del amanecer, digamos, de que el sol eh, salga. ¿Bien? Claro. Después por ahí a CAFA se recomienda que se despierte más temprano todavía, pita un poquito más temprano y BATA es el último, que se, el que podría dormir un poquito más. Claro. Perfecto, bien. Bueno, eh, preguntan Flor, ¿eh, ¿qué pasa cuando tenemos los dos biotipos? Yo soy Pita, eh, bueno, un poco estuvo hablando Flor también acerca de, de cuando tenemos dos biotipos. Eh, y revisar un video de la semana pasada, eh, ah, no, estaban con contestando acerca de desinflamaciones. Describiste mis sensaciones, Cu eh, cuando como ensalada siento aire y no entendía qué pasaba. Eh, si vengo comiendo sano, claro, uno dice, pará, a ver, ¿qué, ¿qué pasa? Si estoy comiendo bien, sano, pero por, ¿por qué? Bueno, y esto tiene que ver con que no a todos nos cae de igual manera, y en esto la medicina ayurveda medicina hace hincapié, y, y por eso esta tabla, ¿verdad? Para entender, ¿no? Ay, a mí me cae pesado la lechuga, o a mí la manzana a la mañana no. Bueno, esto me, me, me imagino que tiene que ver con todas estas composiciones donde... Eh, a ah, no desesperar, ¿no? Uno puede ir revisando qué composición claro. tiene para poder ir haciendo, este, porque dice, bueno, a ver, como sano y me cae pesado, ¿qué pasa? Acá? Revisar claro, eso, ¿no? Claro, haciendo un poco más hincapié. Por eso yo siempre vuelvo a lo mismo, tipo, bueno, revisar la alimentación y el como sano, también hay que revisarlo, porque ¿qué es comer sano? Mm. ¿Bien? ¿Qué es comer sano? Y para mí yo puedo comer sano, o sea, siempre, inclusive... Aun cuando sentís que comes sano, revisar la alimentación es como un acto revolucionario en realidad. Porque Total. es. ¿Puedo yo mejorar mi alimentación? Porque la palabra sano en realidad no dice mucho. Sí, es verdad. Aún eso. Gente que me ha dicho: mira, yo como sano, a ver qué comes. Y no sé si come tan sano. Podés comer mejor. Bien. Entonces, revisar eso, el, el hecho de yo como sano. ¿bien? Claro, hay algo de subjetivo ahí en eso, ¿no? También. Sí, claro. Y claro, sí, sí, sí. ¿Cómo lo evalúas Ahí hay que revisar, revisar qué estamos comiendo. Totalmente. Y después, decir. Juego sano, natural, quesitos, esto, lo otro, natural, sano. No sé, un bifecito claro, sin que... grasa, sano, natural. Bueno. Claro, sí, sí, revisar, revisar qué estamos comiendo. O yo como sin tac, la típica, ahora lo que se viene, digamos, ¿no? Sí, sí. lo, lo... Sin tac es la moda porque no tiene gluten, bien, pero es comer sano. Después. O yo como todo vegano, me compro el dulce de leche vegano, me compro las leches veganas, todo vegano. Bueno, pero tienen un montón de azúcar, un montón de jarabe de alta fructosa. Digamos, fíjate que es comer sano, revisar. Totalmente, es importante esto. Eh, queridos energéticos, nosotros la idea era eh, hacer como una introducción en esta primer charla con Flor acerca de los principios y las bases fundamentales de, de la medicina ayurveda, ¿verdad? Una medicina que, hablando también este, fuera de aire con Flor, eh, apunta a lo integrativo, a, a eso que por ahí la desencantó de entrada con la medicina tradicional, eh, pero porque ya está sistematizada de una manera, porque tal vez los conceptos de la medicina tradicional cuando este, hace muchos años atrás por ahí estaban los médicos de cabecera, quienes entendían qué pasaba detrás de este, las emociones de una persona. Eso se fue rompiendo, sistematizando la privatización de la medicina y todo lo que ya sabemos, ¿no? En esta crisis que está teniendo también y que es perceptible. Bueno, es de alguna manera, resumiéndolo, Flor, sería como una mirada más integral, holística de la persona. Sí, es una, es una mirada un poco más más integral, más holística. ¿sí? se tiene en cuenta no solamente el cuerpo físico, sino el emocional y mental también. Eh, se hace, toma como herramientas a la nutrición es una. Hoy nos enfocamos más que nada en la nutrición, pero también toma como herramientas al yoga, ¿sí? a la meditación, a las técnicas de relajación y armonía mental. Eh, así que bueno, eso también es muy muy importante tener en cuenta. No es que no es ir al médico y me, me voy con la pastillita y claro. ya está. Es un poco más amplio. O sea que es probable que si uno tiene una consulta con vos, Flor, eh, no, no termine en, en la receta de una planta, o, sino también en bueno, en hacer consciente aquellos actos que tenemos nosotros en nuestra vida que hacen que estemos como estamos, de repente, en, en revisar un poquito eso. Sí, sí, tal cual. Depende. Todo cada consulta es como un mundo, ¿no? No puedo generalizar, pero bueno. Por ahí lo que, lo que yo, yo también utilizo mucho la percepción, no, la intuición de lo que yo presiento y lo que yo siento con respecto a cada paciente, ¿no? Entonces también eh, llevar eso eh, a cada paciente, no todos los pacientes son iguales, y hay pacientes que por ahí necesitan que hablemos de determinadas cosas, y hay personas que por ahí nos vamos más a las creencias, a, a la forma en la que se expresa, a las cuestiones que le pasaron, como su historia personal. Todo, todo es un mundo, sí, pero Bien. ninguno Bache, me, me tomo la pastillita y me olvido de todo. Eso. Bien. No lo, no con lo el hago. soma y listo. Flor, yo te quiero agradecer este ratito. Ahora voy a poner los datos de contacto mientras nos vamos despidiendo. Pero eh, bueno, quería agradecerle a Flor esta primer charla, este primer encuentro. Así que, eh, bueno, gracias. Y también qué bueno que te, te hayas podido a, animar a dar un paso desde, desde tu propia capacidad dentro de la, de la medicina. Eh, como para bueno, sentir que puedes colaborar y ayudar con tu trabajo a, a que mucha gente también pueda, pueda mejorar, sanar, eh, autoobservarse. Muchas gracias, Flor. Muchísimas gracias a vos. Para mí es un placer estar acá. Muchas gracias a la gente que nos ha escuchado. Y bueno, mil, mil millones de gracias. Un placer. Muchísimas gracias, Flor. Nosotros Salve. la despedimos a Flor. Y mientras nos vamos despidiendo con, con el Orni, eh, voy a poner los datos de contacto. Eh, linda persona, Flor, ¿eh? ¿verdad? Realmente que está bueno encontrarse con, con gente así. Agradezco eh, este trabajo que me permite también encontrar bueno, muchísima gente eh, alineada. A ver, teléfono de Flor D'Antonio que se los voy a pasar. Y los voy despidiendo eh, a ustedes, queridos ensalados. Eh. Muchísimas gracias por estar ahí. Eh, nosotros nos vamos a encontrar mañana. Eh. ¿Cómo generar un hábito? Ah, y hoy a la tarde, ¿cómo hacer un juguito verde eh, con el señor Mático Centino? Bien. Claro, también se ven las luces. Quiero viajar y no voy a pagar y quiero un